Hola gente, ¿os gustan las marcas de lujo? A mí no, pero bueno, hoy vamos a ir a Canton Road, una calle que se dedica precisamente a eso. Así que nada, vamos a caminar. Empezamos nuestro paseo un poco antes de la Canton Road porque quiero enseñaros dos cosas. Uno es el Harbour City, un centro comercial que fue muy importante durante las protestas del año pasado porque se juntaron mucho aquí a protestar. Y un poco más adelante, la Slade Bookstore, mi tienda favorita de libros porque es donde más libros en inglés hay. Así que cuando quiero pillar una novela, vengo aquí y la compro. Está justo delante de esto, una terminal de autobuses. Y aquí tenemos el Museo de Ciencia, Museo del Espacio, un sitio bastante interesante donde venir. Aquí vemos la entrada a la tienda de libros. Es una cadena y hay muchos por la ciudad. Y ahora vamos a tirar hacia la izquierda y entraremos ya en Canton Road. Bien, pues ya estamos en Canton Road. Y la verdad es que esta calle al principio estaba llena de turistas, tanto chinos como extranjeros, personas de Hong Kong, y era imposible andar por aquí. Sin embargo, ahora, después de las protestas, después del virus, se ha vaciado bastante y como veis se puede andar tranquilamente, sin problema. Es bastante agradable. Lo malo, para las tiendas que están aquí, fue un palo importante, pero para la gente que solo venimos a pasear, es una ventaja. Lo más importante de esta calle es que está llena de marcas de lujo. Ahí tenemos a Montblanc, hay varias tiendas de joyería, aquí está el Marco Polo Hotel. Y un poco más adelante está Prada, está la Apple Store, que es donde terminaremos el paseo, y varios sitios más. Otro ejemplo, aquí tenemos la tienda enorme de Dior y yo ahora voy a cruzar la calle hacia la derecha para enseñaros lo que hay a mano izquierda. Venimos desde allí, perdón por el sol, y ahí está también Chanel. Bien, aquí está una de las entradas de Harbour City, como os dije antes, y al lado está Louis Vuitton. Como veis, es una tienda enorme y de vez en cuando hay bastante cola para entrar. Ahí tenemos a Bulgari, creo que se llama, Rolex, Tudor. Como veis, la joyería, los relojes y todo eso aquí es donde más vas a encontrar. Es una calle para pijos. Ahí un poco más adelante está Gucci. También hay una tienda de Prada. En fin, para comprar regalos caros, este es el sitio perfecto. Coches rojos son los taxis y ahora os voy a contar una cosa sobre ellos que es bastante molesta. Aquí está H&M, una tienda enorme, por supuesto. Este diseño tan simpático de videojuegos que siempre se agradece. Y la mega tienda de Prada. Bueno, lo de los taxis. Tienen una costumbre muy fea y es que cuando lo que tienes que pagar tiene céntimos, siempre van a redondear a la alta. Si te cuesta 20,16, te van a cobrar 21. Y si el cambio que te tienen que dar también tiene céntimos, por ejemplo, 10,60, no te van a dar 11, te van a dar 10. Así que eso hay que venirlo sabido de antes porque si no, te llevas la sorpresa. Ahora un poquito más todavía. Estamos pasando por Dolce & Gabbana, Moncler y un poco más adelante esa fachada con luces es Hermès, la tienda de relojes.
después de la App Store quiero llevaros a otro sitio, pero eso ya os lo comento cuando lleguemos. Emporio Armani no se queda cojo a la hora de hacer su presencia aquí. Y el Harbor City continúa. Es un centro comercial enorme. Y aquí finalmente estamos en la Apple Store. Es también un edificio muy grande, muy bonito, todo acristalado. Y te atienden muy bien. Yo que soy un gran fan de Apple, siempre vengo aquí a recoger mi producto, a reparaciones o simplemente a cotillear. Bien, seguimos un poquito más y acabamos el vídeo. Estamos pasando cerca de Hugo Boss porque hemos tenido que dar la vuelta, cruzar la calle, y ahora vamos a entrar a un centro comercial que está aquí a la derecha. Y ahí al fondo, ese cartel rojo, es lo que vengo a enseñaros. Se llama The Cheesecake Factory, la fábrica de tartas de queso. Es una cadena americana de restaurantes buenísimos, súper rico, pero muy caro, y que se especializa en las tartas de queso. Tienen como 20 o 25 variedades. Es un sitio muy recomendable para ocasiones especiales, si te puedes rascar el bolsillo. Y ya está. Con esto concluimos el vídeo.